Estos niños se quedan en casa. Por ahora no hay ensayos ni funciones. Sin embargo, su creatividad sigue a flor de piel y cada oportunidad para demostrarla es bien recibida. Yo llamo a los niños a diario a ver qué están haciendo, porque a pesar de que estén en las casas, no están de vacaciones. Los niños se tienen que seguir preparando. Para eso, educación ha trazado ciertas estrategias en la televisión, de diferentes teleclases para que los niños se sigan preparando. Y yo, desde mi punto de vista como director de Abracadabra, les he exigido a ellos de que utilicen los tiempos en estos momentos en leer libros, en ver una buena película, en seguirse preparando en sentido de nosotros como tal, en este disco que nosotros queríamos hacer. El homenaje a la ciudad fue el pretexto que los hizo cantar esta vez y fue una obra de Lázaro García la escogida para unir sus voces. Yo pienso que Abracadabra es una familia bien profunda, una familia de que más bien lo artístico también es una familia que es de corazón. De verdad que aunque no seamos familias de sangre, somos familia porque lo hemos visto así, porque es el término que le hemos dado a esa compañía, que por eso mismo en estos momentos es una de las familias que, créanme, que está apoyando y colaborando mucho, mucho, mucho en este proceso de lucha contra el coronavirus. Abracadabra no detiene su proceso creativo. Desde el espacio individual, los niños se protegen, estudian, se preparan y siguen regalando sueños y canciones a la ciudad. Anay González Figueredo, Notisur.